ya que ustedes saben que el día de hoy la oración tiene que ser igual que los otros días, algo bueno, algo positivo para darnos una protección para todos. Si se observa, chicos, sí. Muy bien. Estamos en febrero, mes de febrero, mes de las presentaciones del Señor, como usted sabe, donde hubo bastantes apariciones, donde el Señor nos da mucha fuerza y fortaleza. Bien, y vamos a comenzar la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, las intenciones del día de hoy, sumamente que lindas, igual que todos los días, es para que Dios nos ilumine, porque los gobernantes y les dé una mente muy buena, muy positiva, para que ellos sigan en su rol con buen positivismo, combatiendo todo lo de la pandemia. Porque lo hacen por un fin, aunque hay que ser conscientes, que ellos den por lo menos algo para que nos ayuden a nosotros. Para que Dios influya en la vocación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, y que nos ayuden en el incremento de las vocaciones religiosas. Para que Dios nos bendiga a todos, bendiga a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y que guíe siempre con nuestra familia o un bienestar positivo, algo que nos cuide y nos tenga siempre juntos. Bien, chicos, yo les voy a compartir una reflexión para que la escuchen, presten mucha atención porque les voy a hacer preguntas, ¿ya? Y la palabra para hoy es: somos responsables de nuestros actos. La carta de Santiago, en el capítulo 1, versos del 13 al 15, dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a veces nosotros, cuando pasa algo, le echamos la culpa a Dios? A ver. Por las tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, por las tentaciones. Ya. Aquí solo les comparto este pedacito. Los consejos nos ayudan cuando tenemos dudas, ¿verdad? Tú dices las tentaciones. Ya, puede ser. Pero chicos, recuerden, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos actos buenos, actos malos, actos blandos, actos fuertes? ¿Qué pasa? Siempre hay una reacción, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora Sí, les digo, profe. cuando nosotros hacemos actos sumamente que malos, por ejemplo, me porto mal con mi mamá, le respondo, no le digo algo bueno. ¿Usted cree qué pasa? Sí, ¿Cómo se siente la otra persona después de estos actos? mal, se siente mal. Ya. ¿Y usted cómo ve que se siente mal? ¿Qué hace la otra persona? En su gesto, Su actitud, a se veces convierta por encomiendan uno mismo a a sentirse mal. Muy bien. Su gesto, su actitud, su forma de hablar, su forma de moverse, de actuar, ¿verdad? Ahora, hay unos que son más expresivos, que una vez ustedes los ven mal y simplemente los ven sentados ahí, o se ponen a llorar, o se ponen sin decir nada en todo el día. ¿Sí? Este pequeño audio que les sigo compartiendo se basa en eso, en los actos. Todo lo que Dios hizo pasó, incluso hasta en las tentaciones que él tuvo. ¿Para qué? Para ayudarnos, para librarnos, para por lo menos darnos esa sensación de que, wow, no va a pasar nada porque yo di por ustedes la vida y ustedes van a estar mejor. Y de esa forma hay que hacerlo, hay que seguir premiándolo, hay que seguir siendo buenos hijos, buenos hermanos y seguir ayudándolo, seguir actuando por él. Hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Bendita sea la palabra de Dios. Realmente estamos acostumbrados de buscar culpables de todo lo que nos pasa, cuando en realidad no es así. Ese es otro punto, chicos. Que a veces cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al primero que vemos o a la persona que creemos que es, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe. Y eso es algo que hay que cambiar. Porque
Hay que aprender a asumir los errores, aprender a aceptar cuando uno se equivoca, aprender a aceptar las cosas que no suceden bien. ¿Por qué se trata este tema? Porque hay que cambiar la vida, chicos. Hay que cambiar nuestra forma de ser, hay que hacerlo siempre positivamente. Aprender a asumir la culpa, aprender a asumir los errores, aprender a perdonar, aprender a amar a aquellas personas que quizás peleamos y te dije, nunca más te voy a hablar, pero hay que aprenderlo a hacer. Todo eso. Es un audio muy bonito, muy lindo, pero la verdad, nos hace reflexionar bastante. No solo por lo que dice, sino solo porque nosotros si hablamos y lo escuchamos y vamos pensando en todas las cosas que han pasado, cosas buenas, cosas malas, van cuadrando y nos van indicando a todos, a que tenemos que ser sinceramente amorosos, así sea con la buena persona, con la mala persona, a perdonar a la buena persona, a la mala persona, a aceptar lo bueno o lo malo que yo haya realizado, ¿sí? A disculpar a los demás. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Y en otras simplemente le echamos la culpa al diablo. Esa es otra. Cuando le echamos la culpa a Dios, que sí, Dios, tú no me tienes bien, por tu así se dice, por tu culpa perdí mi familia, perdí a mis amigos, o sino que sí, es culpa del diablo, que esto, que el otro, no. No hay que echar la culpa a nadie, la culpa simplemente es de algo que pasa. Dios es perfecto y Dios hace las cosas a su manera, a su semejante, ¿sí? ¿Por qué se habló de este tema, chicos? Porque el tema 5 se trata sobre los consejos, sobre los actos, sobre la ayuda. Más que nada aquí leemos esta parte, dice, los consejos ayudan que no caben dudas. Es decir, para que usted no quede totalmente confundido, esto y lo otro no. Para que aclares. Ya, pero no olvides que la solución de nuestros problemas está dentro de nosotros mismos, es decir, de ustedes. Que aprendan a aceptar, aprendan a querer, aprendan a amar, aprendan a disculpar, a perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voz silenciosa que es Dios que nos dice si está bien o está mal, si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Y es lo que nosotros debemos aprender a sobrellevar, ¿sí? Tampoco no dejarse engañar por cosas que no lo puedo hacer. Mentira, usted sí lo puede hacer. O que muchos dicen, no, yo no lo voy a disculpar, no lo puedo perdonar, no, ahí nomás. Mentira, sí lo puede hacer. Porque es en nombre de Dios y en nombre de su familia que debe hacerlo para sentirse mejor con usted mismo, con su ser, con los demás. ¿Sí? Y más que nada que aquí nos dice, no dejarse engañar porque usted es responsable del camino que elige y más que nada de lo que usted realiza. Y nadie podrá rendir cuentas sino usted mismo. ¿Sí? Si usted elige andar en cosas buenas o cosas malas, preferible siempre cosas buenas. ¿Por qué? Porque ahí no tendrá problemas, no tendrá cosas malas que ver. Después de un tiempo, estar retribuyendo o estar diciendo, no, yo no lo hice, discúlpeme esto, o llorando, ¿sí? Y nos indica lo último, que es procurarlo tanto vivir acertadamente de acuerdo con la conciencia, es decir, pensando las cosas buenas, las cosas positivas que uno hace. Si usted lo hace de esa manera, sinceramente, no tendrá problema alguno. Y siempre va a estar feliz con su familia, con sus amigos, con todas las personas que usted cree, ¿sí? Me van a ayudar todos con el Padre Nuestro y lo vamos a hacer desde ahorita. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien, de la misma manera me van a ayudar con el Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Señor, está con María, llena eres de gracia. Bendita eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito tú eres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Y la última oración que ustedes saben que nos enseñó Madre Sarita, y la cual es Sagrada María. Sagrada María, vuestra esclavo soy, vuestra licencia pasada, si ya voy. Santa Madre mía, que por ti me acuerdo de conciencia, que caiga por tu muerte al igual así como es. Como mi buena madre, dame tu santa bendición, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.
Amén. Excelente, chicos. De igual manera, de la misma manera que hemos procedido ahorita, hay que estar siempre alegres, firmes y siempre perdonar, disculpar a los que nos piden una pequeña fragmentación de nosotros. Y no tenemos nada, no perdemos nada, ¿sí? En decir, está bien, te disculpo, más bien intentemos de nuevo, llevémonos, conversemos y así. A ver, otra cosa, mis niños. Más que nada, yo hablé que enciendan la cámara y no lo han hecho. Lamentablemente, yo voy a enviar la foto de su curso y sinceramente se van conmigo ya desde aquí en adelante porque ya lo he repetido una y otra vez y no lo hacen. Lastimosamente, ya tenemos bastante tiempo y ustedes siguen lo mismo, no presta atención, no le da la gana de encender la cámara, ya no es culpa mía. Uno trata de guiarlos, pero si usted no se quiere dejar guiar, lamentablemente, como le dije, como estaba hablando antes, todo tiene su acción y su reacción. Y más que nada nosotros nos basamos en parámetros. Ahora yo pregunto, ¿cómo usted va a ver si yo tengo la cámara apagada? Yo no vi si en la oración habrán estado prestando atención, si habrán estado comiendo, durmiendo, acostado, por último ni estaban ahí. ¿Cómo yo sé? ¿Quién me lo confirma? ¿Sí? Ahora, si uno les habla no es porque uno les quiera amargar la vida, ¿sí? Uno trata de hacerlo es porque uno quiere que usted tenga lo mejor de sí mismo. Por ende, debe hacerlo. Bien, no vuelvo a repetir, ya acabo de enviar la foto al grupo de sus padres de familia y lastimosamente, como les indicaba, por mi parte, ese grupo, porque son varias veces, yo lo voy a ir viendo con la lista que tengo de las otras, se va a ir con calificación C, conducta C, por mi parte. Porque yo ya hablé y no, sinceramente no es posible. No hacen caso y por último, sigo hablando y los mismos 4 o 5 me encienden la cámara, como que le dicen, no importa, no pasa nada. Recuerden, el año escolar no se acaba hasta que se acaba, y todavía no se acaba. Todavía faltan clases, todavía faltan exámenes, y de ahí recién se acaba. Y recuerde algo importante, todas las calificaciones se van sumando, no solo que ya pasé de año y ya está, no. Para usted llegar a sexto año de colegio, en bachillerato, usted tiene que hacerse una suma de sus calificaciones. Y ahí van viendo incluso hasta los errores más mínimos o los puntos más mínimos. Así que pilas, póngase ahí alerta, siempre de acuerdo y más que nada realizando lo que se le indique, evitándose inconvenientes y problemas. Solo active su cámara. Yo sé que algunos quizás, no, que no me gusta, que esto y el otro, pero es por un bien común. Es como que yo tome lección ahorita y yo diga, a ver, un ejemplo, yo diga, quiero que hagan la mano así, lección, el que la hace 5 puntos. ¿Sí ves? Yo estoy observando. Estoy viendo quién la pone y quién no la pone la mano ahí. Ahora, ¿qué pasa con los 2 o 3 que tienen la cámara desactivada? Yo los vi. ¿Ustedes lo vieron? No. No, ¿verdad? No se vio, ¿sí o no? Ahora, ¿qué? Con ustedes como profesores, ¿cómo califican a esos compañeros que no vieron, no mostraron nada? Le ponemos 0. Usted le pone 0. A ver, ¿cuánto le pondrías tú, Ruiz? 0 puntos. Martínez, ¿tú cómo le pondrías? No presentaría tarea, profe. Vea eso, está perdido, Martínez. Ah, no. Ve, profe, porque no prende la cámara. No puedo ver. Pero si son ya varias veces. Ah, si son varias veces, ya vendría a ser C, profe. A ver, Carpio, ¿cuánto, Mejía, cuánto le pondrías tú a tus compañeros? Porque hicimos una lección ahorita y no se vio nada. ¿Cuánto les pondrías tú? Mejía. Uy, el hijo. Está encendida esa cámara, pero creo que no me escucha. Bien, vamos a continuar. Voy a tomar la asistencia. Preste atención, Adún. Presente.
Deje la cámara encendida. Alvarado. Presente, profe. Álvarez. Ya. Valdión. Presente, profesor. Muy bien, hija, excelente. Basante. Presente, profesor. Muy bien. Bonoso. Presente, profe. Muy bien. Cabello. Presente. Caicedo. ¿No te vale el audio, Matías? Ay, ay, ay. Sí te vale. Carpio. Presente, profe. Carriel. Presente, profe. Muy bien. Castro. Contreras. Contreras. Lapo. Presente, profesor. Muy bien, Maldonado. Presente, profe. Muy bien. Manners. No está Brittany. Martínez. Profe, presente. Mejía. Presente, profesor. Mendoza. Presente, profesor. Muy bien. Miranda. Presente, profe. Muy bien. Pérez. Presente, profesor. El 4. Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. Ruiz. Presente, profesor. Sánchez. Presente, profe. Villalba. Villalba. Presente, profesor. Villón. Villón. Y Yagual. Presente, profesor. Muy bien, excelente hija, muy bien. Bien, ahora sí, chicos. Me temo que el día de hoy, excelentemente y fijamente, yo les voy a tomar lección. Sí se acuerda que habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? ¿O no se acuerda? No, ¿no se acuerda? Pues qué pena, hoy día tomo lección. Así que pilas. Está facilito, ustedes ya han practicado y yo les voy a hacer una secuencia rápida de práctica, de repaso y ahí hacemos la lección. Póngase de pie en su espacio de trabajo. Vamos, 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 Río, vamos. Tienen 30 segundos para acomodarse en su espacio de trabajo. Comienza el conteo 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 25, 21, 1, 1, 1, 1. Se acabó el tiempo. Listos. Muy bien, acomódese, acomódese. Ya, profe. Eso, muy bien. Está sumamente que fácil. Recuerde, ¿qué fue lo último que vimos la última vez? Los pasos. Los pasos, ¿verdad? La canción tostadito. Como vimos los pasos, no se olvide. Hemos practicado, hemos realizado los pasos y están sumamente que fáciles. Ahora,
Recuerde, digo la secuencia para que se le haga más sencillo, más fácil. A ver, ¿cuántos pasos vimos en la clase anterior? Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Cuatro, pero con... Seis. ¿Serían cinco con qué? Con el de... Con el de paso básico, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, bro. Sí, ya, ahora, ¿qué opina si yo le indico, cada uno de los pasos en la secuencia adecuada y el orden adecuado? Para que usted se los grabe y cosa que cualquier cosa, si yo pregunto, a ver, ¿cómo es el paso 4? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Ya, usted se le hace facilito, ¿sí? Ahora, otra cosa, si usted lo hace bien, si ustedes... todos lo hacen bien, yo les pongo puntos extra para la prueba. Si no, se irá con el puntaje que ustedes saquen. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. A ver, comenzamos. Primero, no se olvide. Usted mismo ahí, firme, párese. Yo lo voy indicando. Párese. Sánchez, no lo veo. Álvarez, no la veo. Enciendan esa cámara, yo ya hablé, así no vayan a participar en el baile, en los trabajos que estamos realizando, deje la cámara encendida. Porque si no la enciende es lo mismo que nada, es como que no esté. Y por ende yo no le pondré la calificación de hoy, ¿sí? Bien, primero, paso básico. Paso básico, a ver. Parra, encienda la cámara. Profesora, es mi segunda cámara para poder ver. Ah, ya, corazón, ya me di cuenta porque estás acá. Ya, muy bien. Listos. Bien, paso básico, hagan el paso básico para verlo. Ya mismo le pongo la música. Ya, muy bien, algunos. Maldonado, los brazos son atrás. No te olvides. Los brazos van en la parte de atrás. ¿Sí? Solo las niñas lo llevan a los lados porque ya van a hacer movimiento de los brazos y para que el collar se les mueva. En cambio, nosotros, como somos varones, los paso los brazos atrás porque el varón llevaba poncho. Y el poncho, usted al momento de tener los brazos atrás, le daba el espacio adelante para que cuando usted girara o se moviera, el poncho se girara. ¿Sí? Ya. Paso número uno. ¿Cuál era el paso uno? A ver. No, Mendoza, ese es el paso 2. Lapo, ese es el paso 2. Acuérdese, el paso número 1 era que tenía que caminar hacia adelante, girar el cuerpo, regresar, y adelante de nuevo y regresar. Ese era el paso 1. Ya, paso básico. Profe, que tiene con auriculares. Ah, ya. Ya, pero igual escucha para que entiendas, si ¿ya? Con los audífonos, mi hermano se va a levantar. Ya, escúchame. Mi hermano está durmiendo. Escúchame. Ya, el paso número 2. ¿Cuál era el paso 2? Ese sí era derecha o izquierda. Ya. Paso 3. Eso, ahí venía la vuelta con la mano, paso 3. Muy bien. ¿Y el paso 4 cuál era? ¿Cuál era el paso 4 que no se acuerdan? El zapateando. Excelente, el zapateo, los pies, muy bien. Ya, paren ahí, deténgase ahí. Paren ahí, Pérez, escúchame. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicimos ahorita y lo que vamos a hacer? Que el que hicimos ahorita, lastimosamente, lo hicimos simplemente por realizarlo. Pero el que vamos a hacer, vamos a modificar los pasos, vamos a coincidirlo con la música y más que nada, los vamos a hacer para que usted mismo se le haga más fácil, más complejo, ¿ya? Primero, paso básico todos, paso básico. Ya, paso básico. Muy bien. Listo. Hasta ahí van bien. Excelente.
Ya, paso uno, escúchenme, lo vamos a hacer primero sin música. Paso uno, yo indicaba, me ubicaba mi espacio de trabajo y yo qué hacía, mientras hacía el paso básico, yo no, yo tenía que avanzar hacia adelante. Yo cuento 5 pasitos, nada más, solo 5, yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, avancé, ¿verdad? La primera vuelta siempre la va a hacer por el lado izquierdo. Por este lado, el lado izquierdo. Yo comienzo y flexionándolo, escúcheme, y el cuerpo, en el caso de los varones, como que lo inclinamos así, mire, hacia abajo. Si estamos recto, hacemos como que vamos hacia abajo. Las niñas, en cambio, solo giran el torso, así, de esta manera las niñas solo giran. Mientras hacemos esto, ¿ves? 1, 2, 3, y regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez. ¿Ya? De nuevo hacia adelante, pero esta vez por el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, derecho, gira y avanza. 1, 2, 3, 4, 5, gira y ahí se mantiene con paso básico, ¿ya? Paso 1, mire que vamos modificando los movimientos de los hombros y de los brazos, ¿ya? Paso 2, recuerda, el paso 2, en cambio, teníamos nosotros que movernos hacia la izquierda o derecha, cualquiera de los dos. Siempre vamos a comenzar de esta manera, miren, paso 1, ya lo... ¿Cuáles eran los parámetros del paso 1? A ver, ¿hacia dónde? Si yo le pregunto, en este caso... Hacia adelante y hacia acá. Ya, hacia adelante. El paso 1 siempre se dirige hacia adelante y hacia atrás, muy bien. Para adelante y regreso. Ya, y paso, el paso 2, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Ahora pregunto, escúcheme, pregunto. ¿Cómo pongo el cuerpo para hacer el movimiento de derecha a izquierda? A ver. ¿Qué hacíamos? Inclinar. Eso, muy bien, inclinamos. Recuerda, estamos paso básico, inclinamos y avanzamos solo 3 pasitos, así. 1, 2, 3, giramos de una. Otro lado, 1, 2, 3, giramos. 1, 2, 3, giramos, 1, 2, 3, y quedamos en medio, ¿sí ves? Y paso básico, nada más. Ya, facilito, este es uno, el primero y el segundo son uno de los pasos más fáciles, porque solo tiene que moverse igual, nada más. Ahora, paso número 3, la mano. En este pasito, sí quiero que usted se guíe con la camarita, ¿sí observa su camarita? ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros estamos parados en medio, ¿sí ve? Usted va a estar en paso básico, ¿sí ve? ¿Qué es lo que va a hacer? Solo va a dar un pasito a su lado izquierdo primero. Y un paso nada más. Y su brazo lo eleva de esta manera, quedando en medio. ¿Sí se da cuenta que queda en medio de su camarita el brazo? Póngalo en medio. ¿Ahí qué hacemos? Solo hacemos el baile nada más y giramos alrededor del brazo. Es decir, el brazo queda como una estaca ahí. Y nosotros hacemos esto. Giramos. Si ve, al momento que llegamos, giramos el cuerpo y cambiamos de brazo. Y el brazo de nuevo queda como una estaca. Y nosotros otra vez giramos, llegando, si ve, queda en medio, ahí giramos. Nada más. A ver, realícelo usted solito, a ver. Realícelo para observarlo, a ver. Eso, pero despacio, no lo va a hacer enseguida. Recuerda, el movimiento está en que yo haga esto. Yo el brazo lo dejo ahí y yo gire alrededor de mi brazo. ¿Sí? No es que giro con mi brazo en vuelta, no. Yo giro alrededor del brazo. Ya, paso 4 y último. No se olvide el zapateo. Yo estoy en paso básico y hago adelante a un lado, 1, 2, 3. Adelante a un lado, 1, 2, 3. Adelante. A un lado, 1, 2, 3, el zapateo. Ya usted se lo sabe, está muy fácil. Y solo es de práctica. Ahora sí, lo vamos a hacer con música. Vamos a hacer la primera. Escúcheme y escuche el ritmo de la música. Ya eso también yo ya lo enseñé. Y es más, hicimos el taller del rayado de las músicas para ir sabiendo cuándo es pausa, cuándo avanzamos, cuándo no. Ahí va, escuchamos. Básico.
¿Listo? ¿Escucha? Ahí, paso uno. Adelante. Atrás. ¿Sí? Con la música ya se mueve más. Adelante. Giramos. Atrás. Paso básico. Básico, y escuche el cambio de ritmo ya mismo. Paso básico. Escucha, ahí viene el cambio de ritmo. Ahí. Bien, paso de ritmo, eso, muy bien. Ahí, se mantiene básico. Básico. Eso, muy bien. Básico. Listo, paso 3. Eso, muy bien. Excelente. Llega. Tira. Básico. Ahí se mantiene con el básico. Y escucha el ritmo. ¿Sí ves? Va bajando. Ahí viene el cambio de ritmo para el paso 4. Escucha. Ahí, paso 4. Paso 4, esto. Ya. Muy bien, muy bien. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, excelente, muy bien, lo hicieron bien la secuencia. Pero les quiero explicar algo. En el paso último, el de los pies, hay dos opciones. Escúchenme. Una opción es que el cuerpo usted lo gire un poco hacia el pie que saca. Es decir, si yo saco primero la pierna derecha, mi cuerpo se gira hacia ese lado. Es decir, yo estoy ahí haciendo el básico y comienza. ¿Sí ve? Adelante el pie y mi cuerpo gira un poquito para acá. Ahí. Dos, uno. Un, dos, tres. El otro lado lo mismo. Gira, ¿sí ve? Dos, un, dos, tres. La otra opción que usted haga es simplemente haga esto. Uf, como que flexiona un poquito. Ahí. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos. Como que flexiona. Y otra vez. Son dos opciones. La que yo le recomiendo que usted haga, sinceramente, y es la más común, es girar el cuerpo. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. ¿Ya? Para que el movimiento, cuando esté bailando, se le salga fluido. Yo estoy y yo hago esto. Un, dos, un, dos, tres. Y le ayuda, es más, si yo hago esto, le ayuda a dar más alcance al pie. ¿Ves? Girando. Dos, un, dos, tres. ¿Ves? Un, dos. 1, 2, 3, ¿ya? ¿Te he entendido? Chicos, vamos a hacer algo. Se nos va a acabar la sesión. Vamos a cerrar y nos volvemos a conectar. ¿Te he entendido? Ya, muy bien.